Raúl Nieto es un paciente de 23 años que ingresó con una herida de arma blanca, le presentando bastantes lesiones a nivel torácico y a nivel abdominal. Fue intervenido, reintervenido en el día de ayer. El paciente se encuentra en estado crítico con soporte inotrópico, o sea, con drogas para poder mantener su estabilidad hemodinámica, bajo asistencia respiratoria mecánica, o sea que el pronóstico de él es bastante desfavorable por el momento. Hay que esperar la evolución, ¿no? ¿Cuántas son las heridas que él tenía? Él tenía heridas a nivel pulmonar, a nivel cardíaco y a nivel abdominal. ¿Cuántas son las intervenciones que se le han realizado hasta ahora? Hasta ahora se le han realizado dos intervenciones quirúrgicas, una en el momento del ingreso y otra en el día de ayer. ¿Tenía alguna enfermedad anterior que le pueda complicar el cuadro actual? No, no se desconoce eso, no, por el momento los familiares no han manifestado nada previo. ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de ahora con el paciente? Ahora hay que terminar de estabilizarlo y tratar de evitar las posibles complicaciones que seguramente las va a tener. ¿Cuánto es el tiempo que habría que esperar para tener otro diagnóstico? Por lo menos 48, 72 horas para ver la evolución del paciente.